presentamos a don Víctor Otero. Él viene de Galicia. Vamos a conocer un poquito más de qué parte y qué es lo que hacen en la cofradía. Que yo no sabía que existía una cofradía del Centollo, pero sí existe. Y ahí lo vemos con su pin y todo, que tienen todos los que pertenecen a la cofradía. Creo que es así, ¿no? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, qué curioso, que no sabía yo que existía una cofradía del Centollo. ¿En qué parte de Galicia? Pues esto es en El Grove, en la provincia de Pontevedra. Y precisamente este año celebramos el 25 aniversario de la creación de la cofradía. Empezamos 17 amigos, hicimos una comida de casualidad, como empiezan estas cosas, ¿no? Sin pensar, y bueno, ya van 25 años. Entonces, ¿Cómo funciona la cofradía? ¿Cada cuánto os reunís? ¿Qué es lo que hacéis para darle a este nombre, ¿no? Y que siga permaneciendo año tras año? Pues bueno, llamamos la cofradía del Centollo Larpeiro de Ogrove, que viene a ser un centollo comilón. El centollo comilón, sí, porque era una excusa para encontrarse los amigos y tener una jornada festiva donde compartir, lo que se hace con los amigos, compartir el momento, la conversación, la comida y, en fin, empezamos, ya te digo, un grupito de amigos y ahora la cofradía tiene una dimensión ya nacional e incluso internacional. Por ejemplo, en las últimas comidas que tuvimos, pues tuvimos del orden de 295 personas a comer de distintas partes de España y de Portugal. O sea que... ¿Y los cofrades sois todos de ahí de Galicia o también se incorpora? ¿Y cuántos sois ya hoy por hoy? Pues somos alrededor de 70 y no son solamente de Galicia. Los cofrades, tenemos cofrades tanto en todas partes de España como en el extranjero también. Tenemos cofrades de honor, no solamente hay cofrades, digamos, de mérito, que son los que sostienen la cofradía, también nombramos cofrades de honor y embajadores y representantes de la cofradía en otros lugares de España e incluso en el extranjero. ¿Cada año o lo hacéis temporalmente? ¿Cada cuánto y cuándo celebráis vuestro día? Pues nosotros aprovechamos el mes de noviembre, que es cuando se abre la veda del Centollo en Galicia. Y entonces en esa época el Centollo está más asequible también, lo que permite que podamos hacer una celebración marisquera a un precio razonable, que es un poco lo que se busca en todas estas cosas, ¿no? Pasar un momento agradable y que tampoco no sufra demasiado el bolsillo. Esta televisión no solamente se va a ver a nivel local, ahí en la Costa del Sol, sino que también a través de internet en el mundo entero, que también nos podéis ver vosotros. ¿Qué le dirías a todo el que nos esté viendo para que visite Galicia, que os visite también la gastronomía, la historia? ¿Qué le dirías? Pues, a ver, como gallego tengo que decir, pues, como cualquier parte de cualquier territorio de España, que nuestra gastronomía es riquísima, que Galicia es un paraíso, que los gallegos somos gente acogedora, que nos dejamos invadir y que acogeremos con muchísimo cariño a todas las personas que nos vienen a visitar. Y por lo tanto, yo tengo que decir que Galicia, y si quieren probar el mejor marisco del mundo, hay que venir al Grove, en la provincia de Pontevedra, que allí lo tenemos en nuestra huerta. Yo siempre digo que el mar es nuestra huerta, porque el Grove es una península que está rodeada de agua por todas partes, menos por una, claro. Y entonces, como decimos, yo vivo en mi casa y lo que rodea la casa es la huerta. Yo digo que los productos de nuestra huerta, es decir, el marisco y los pescados, hay que venir a Galicia a probarlos, desde luego. Bueno, Víctor, te tengo que preguntar también por este viaje. ¿Qué te ha parecido esta visita a Tánger con los premios Ramos? Pues la verdad es que me he quedado muy impresionado. Desde lejos tenemos una impresión distinta de cómo son las cosas y desde luego hay que salir de casa y viajar para ver realmente lo que hay, ¿no? Yo veo ciudades en plena expansión, con muchísimo movimiento de gente, de personas. Se ve que se están creando infraestructuras importantes. Veo este país creciendo a una velocidad, para ver, que es para verlo, hay que verlo, Sí, sí. Gracias por sus palabras y de verdad que en cuanto podamos iremos a visitarle a esa bonita tierra gallega y que, bueno, hablándonos usted de ella, nos entra aún más ganas de visitarla. Pues allí os esperamos, la invitación queda hecha formalmente. Muchas gracias.
pasar a entregar los premios, ahora sí, que eso es lo que al final queremos todos, ¿verdad? Para irnos a cenar. Bueno, lo primero, como siempre digo, los premios son para los protagonistas, de alguna manera, del año, de los que han participado en algunos de nuestros reportajes y principales sponsors. Y después, por otro lado, es una forma de agradecerles su colaboración. Pero tenemos mucha gente que colabora y que nos apoya, y por ello, Sofía, tengo una azafata que se ha prestado voluntaria. Sofía, ven, Sofía Yurra, para ayudarme a entregar un aplauso para ella. Ponte aquí a mi lado. Carlos María Fernández Ortega, médico de la Organización Mundial de la Salud. Por favor, querido amigo. Mira que, a ver, allí, eso, ni ponte ahí, no miramos dos veces. A ver, sí, mira, lo voy a leer una vez, que será para todos igual. 10º aniversario, Premio Ramos Comunicaciones, Segundos Internacionales. Ramos Comunicaciones en su 10º aniversario en la ceremonia de los segundos premios internacionales en Tánger hace entrega del diploma de reconocimiento y agradecimiento por su colaboración y apoyo en algunos de nuestros reportajes realizados en estos años con nuestra productora, en este caso, Ana. ¿Ok? Luis José Antonio Boguero Madrigal, secretario general de la Asociación de las Naciones Unidas en Venezuela y presidente del Centro de España. Justi, ponte allí con Elena y así miramos para allá los años. Anika Urm, fundadora y directora de la web imarbella.com.ru.es. Mira allí. Bien, ok, gracias. Gracias, Anika. Rachid Sharrat, propietario de Riad Tartanja. Es que lo de Rachid debe ser como Pepe y Manolo, ¿no? Que han hecho... Digo, si no te tocaba todavía. Por favor, querido amigo. Gracias, sí. Es un Riad precioso. Francisco Manuel Zambrano, sumiller y colaborador de nuestro programa Gastronomía 5 Estrellas, que además se ha vestido muy bien, claro, ¿eh? Y que nos ha cortado el jamón ayer y lo que vamos a comer después también. Claro, si no me empujaba. Dolores Martín, Loli, experta hostelera y colaboradora de nuestro programa Gastronomía 5 Estrellas. Muy bien, gracias, Loli. Muchas gracias. Ezequiel Montes, fundador del Festival de Cine de Marbella, director de cine. Por favor, querido amigo. ¡Efe! Gracias, Ezequiel. Elena Martínez, directora de 73 Televisión. Por favor. ¿Y actriz? ¿Está la actriz ahora? Estará en la película que está grabado con Ezequiel, ¿verdad? Tengo para Samira Kitri, pero venía a recoger vosotros el nombre de Samira, por favor. Se lo dais a ella. ¿Vale? Este es Samira, así. Si se pierde, yo tengo constancia, ¿sabes? Manuel Medina, crítico gastronómico, escritor de viajaratope.com, de Pasaporte News para Latinoamérica y colaborador del programa Gastronomía de Latinoamérica. Gracias, Manuel. Ah, no te vayas. Este también es para que se lo dé a tu web de Viajar a Tope, que hemos querido tener un detalle con ellos, con todas las cosas que nos publican, ¿vale? Se los doy ahí, a ver cómo se hace el Muchas gracias. Manuela Vilches Quesada, por favor, empresaria de Marbella, galerista, miembro también de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil. Y
amiga tuya, ¿eh? Hombre, eso pues siempre. Importante. Todos amigos. Gracias, Manuela. Gracias. Qué guapa, Manuela. María del Pilar Naveiro. Pili, por favor. Por tu ayuda en nuestros reportajes de Grove y ser una maravillosa familia. Yo sé que te encantan las cámaras y digo, tengo que sacarla. No sabe las tortillas tan maravillosas que dan en todas cosas. Norma Bernardita Rojas Nóbrega, por favor, presidenta de la Asociación de las Naciones Unidas de Venezuela y especialista en medicina tradicional china. Gracias, Normita. Marcé Caballet, Mercedes, por favor, por tu ayuda en esos reportajes maravillosos de turismo en Asturias y llevarnos a comer esas jóvenes, esas jovadas. Bueno, que está hecha, Mercedes es una gran jardinera, tiene una casa maravillosa allí en las montañas y tienes un jardín que siembra de todo y es maravillosa. Producciones Egea, mis compañeros, Pepe y Elena. Como Pepe está grabando, vienes tú, Elenita, y justo la de Manolo Zambrano. Por favor. Elena, guapa. No te queda verano. Si ellos hicieran un resumen de todo lo que han hecho durante estos años, creo que había que estar aquí hasta diciembre. Philippe Morin, por favor, gerente del restaurante El Océan, que ha llegado, qué alegría me da que estés aquí. Aunque yo diga el nombre, tú léelo también, pues si me equivoco yo. ¡Philippe! Perdón, ¿me decía? Salman, influencer y modelo, ¿dónde está? ¿Dónde estás? En el baño. Después. Rita Tassi. Directora de Marketing y Relaciones Públicas de la cadena KNC Hotels. Gracias, Rita. Vanessa Van Kamp, empresaria de Marbella, miembro también de nuestro Club de Leones, también de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, priora de Castellón, de la Orden San Constantino. Gracias, Vanessa. Mi querido amigo Lotfi Lazerac, doctor, dentista de aquí, de Tánger, tangerino. Muchas gracias, gracias. Que también nos has atendido en tu casa de maravilla muchísimas veces. Ah, que no mueva el micro. Vale. No. Es que me hace así y no sé qué me está diciendo. No, a ver. Es que no mueva el micro. Ah, es que tengo otro micro aquí. Claro. Sí, bueno, me escucha igualmente. Jadilla Bouzidi, lo digo bien. Presidenta de la Asociación y el Fanato. ¿Qué tal? Haces una labor maravillosa. Y que además aprovecho, ha cambiado de micro, ¿no? Espera, no te vayas, Jadilla, porque quiero decir que haces una labor maravillosa. Hoy me has dicho que has tenido un día muy duro también, ¿verdad? Todo eso que han traído ahí, mis amigos han traído, cada uno aporta su granito de arena para esos niños que mañana nos vamos a escapar, a ver si podemos convencer al autobús que nos lleve para allá. Y vamos a estar allí porque creo que hay que visitarlos, tienen que ver la labor que hacéis. Nosotros esperamos traer mucha más ayuda. Y os felicitamos de corazón y después posaremos una foto ahí. Gracias a mi amigo Rashid Chigri, que me llevó allí y se me cayó el alma a los pies cuando vi todo aquello. Pero los tenéis maravillosos, cuidados y con muchísimo cariño. Sí, sí, sí.
Tengo para nuestro querido Abdelghani Regala y Mustafa Buseta, los dos que vienen ahora. Tú se los entregas, por favor. Vamos a ver. Ahí están, muchas gracias. No puede venir. Bueno, hay que decir. Hay que decir que además es el presidente de los empresarios de los hoteles, ¿no? Del norte de Marruecos. Y también nos apoya mucho tú en Fitur con nosotros, el trabajo allí también. Vale, a todo el CRT muchas gracias. No te vayas que hay más algo más después, ¿eh? Restaurante Mesana, va a recoger nuestro amigo... ¿Vienes tú a recogerlo? Por favor, porque Miguel, ¿no? Que no se vuelve de Miguel. Que también hemos grabado con Javier, ¿te acuerdas que lo vimos allí? ¿Cómo se puede ir un premiado? Muchas gracias. Salman, ven, a por tu... Esta influencer que nos llama y entonces... Gracias, muchas gracias. Salman. Lamia, tengo algo para ti también. ¿Puedes venir, por favor? En nombre de la familia Baraka. Querido amigo Rafael Madrigal, tengo también una cosita para ti. Así que quiero que vengas a ella. Madrigal. Hombre, claro que sí, ya que tengas un... ¡Ay, Madrigal! El de Remy te lo doy después, ¿vale? Tenemos para la empresa de transporte uno que se lo daremos después también, ¿vale? Y tengo también uno para ti, Justi. Ven para acá. Creo que también es el símbolo del cariño y del progreso de Marruecos con la gente. Bueno, hemos entregado todos los diplomas porque hay gente que no está, de los que traíamos. Y ahora vamos a empezar. Gracias, Sofía. Un aplauso para Sofía. Bueno, nuestras famosas bolitas, aunque hoy tenemos cosas especiales por ahí. Premio Ramos Comunicaciones 2017 al señor Fausto Martínez por FM Consulting, recoge Diana. Por favor, Diana. Ven por aquí. Cuidado la bola que se cae. Se cae. Para que la guarde. El siguiente es un gran sponsor también. Ya sí pueden ir avisando al director si va a venir alguien del Hilton, ¿eh? Okay. Vale. Cines Teatro Goya recoge don Víctor Lafuente, administrador general. Ahí, Víctor. Ahí. Jaime tiene también el nombre de, pero pone vale, Cines Teatro Goya. Muy bien, perfecto. Gracias. Te voy a dar la cajita, ¿verdad? Ahí. Dame un paso para aquí, Minerva. Cambiamos de azafata a Minerva Beltrán, ¿eh? ¡Bienvenuta! Premio Ramos Comunicaciones 2017, hablamos de los internacionales, por supuesto, al doctor Alfredo Machín por las galas Foro Europa Cum Laude en Oviedo. Premio Ramos Comunicaciones 2017 a Kenzie Hotels de Marruecos, recoge la directora de Marketing y Relaciones Públicas, Rita Tassi. Bien, Rita.
No pasa nada. No te equivoques ya. Otro aplauso, va. Le pasaba también a Carmen Sevilla con Agustín. Ahí estaba. Ahí estaba. Gracias. Congratulations. Sí, ahora con el equipo que es. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quieres estar del equipo? ¿Quieres ver para? Por favor, se ponga aquí al lado. Por favor, ahora después. Sí, ahora después. ¿Quieres que se ponga suave? No. ¿Qué tal detrás? Para que no se cargue ya. A ver. Premio Internacional Ramos Comunicaciones 2017 para los restaurantes Leo Ciudad en la Piscina, que hemos comido de maravilla, hemos pasado estupendamente allí. Y por su apoyo también a nosotros, recoge Filip Molina. Por favor, Filip. Ahí. Cuidado la bola que no se te caiga. Muchas gracias. Premio Ramos Comunicación 2017 para Salman Joe Surra por su participación en los reportajes de Casablanca y Marrakech. Hombre, por favor. Muchas gracias, Salman. La cajita. Que no pierda la borda. Premio Ramos Comunicaciones 2017 a Javier Zurita por FES con el actor Javier Zurita. Lo pasamos muy bien, FES, ¿eh? Lo pasamos muy bien. La verdad es que te gustó, FES. Le encantó la cajita. Premio Ramos Comunicaciones 2017 a Falete por Descubriendo Tánger con Falete. Yo sé que todo el mundo te conoce, porque todos sabemos de tu arte. Tanto descanso. Sí, que quiere que cante, venga. Sí. Solo algo para aquellos, si hay alguno por ahí que todavía no... Que se entere bien Marruecos. Tú piensas que yo soy una paloma dichosa de picar entre tus manos el pan que pones cuando se te antoja. Que a veces se te antoja de año en año. Tú crees que soy de piedra o soy de nieve, que no deseo los besos de tu boca. Y crees que en el amor soy diferente, por eso tú me das tan poca cosa. De trabajar de tres días, no he dormido, nos hemos acostado tarde, etc, etc, el viento. Y la hora que es todavía no hemos comido. Gracias, Falete, muchas gracias. Premio Ramos, ya estoy empezando a comer como venga. Premio Ramos Comunicaciones 2017 a José Manuel Parada por Lujo en Panamá. Bueno, hay que decir... Yo no canto, Que José Manuel tiene ya unas cuantas bolas mías. Sí. De varios años. Oye, qué mal pensado sois. No, pues, bolas de cualquier... El Orlando Wall. ¿Verdad? Bueno, tengo colección. Bueno, me callo. Sí, bueno, gracias. Tiene colección de bolas. Premio Ramos Comunicación 2017 a Agustín Bravo. Gracias. De Chávez, Agustín Bravo. La cola del Bravo, venga. Estoy aquí.
Que lo tuyo ha sido viajando al continente. Efectivamente. Gracias, no podía perderme el hecho de estar aquí. Solo quiero decir espera, una cosa. Espera, a la foto. La historia de amor de Félix con Marruecos es una historia auténtica, me consta. Que dure muchísimos años y que yo los vea. Muchas gracias, Agustín. Que no participe. Gracias, Agustín. Premio Ramos Comunicaciones 2017 a mi querido amigo Rashid Sigri por patrocinio con Intercity. Se lo merece. Hello. ¿Quieres decir algo, no? Sí, puedo decir muchas cosas, pero la verdad que los 10 años pasados tuvimos testigo de los 3-4 años, pero fue fenomenal. Esperamos que los 10 años que vienen serían llenos de sorpresas, de amor, de salud. Me recuerdo una vez sentando los dos en un bar, tomando algo, que había un canción, sí. A caballo yo, vamos al monte, esperamos que llegas al monte. ¡Ah! Premio Ramos Comunicaciones 2017 a Víctor Otero por reportajes en Ogrove, Cofradía Centollo Arpeiro. Por favor. Sí, mis bolas se caen. Tengo la suerte que había visto que se caen. ¿Quieres decir algo? ¿Vamos a comer centollos este año todos? Sí. Veniros. En noviembre podéis veniros todos, no hay ningún problema. Yo voy a ser muy breve, diré muchas gracias. Me siento muy identificado porque esto es un grupo de amigos y lo que tenemos en el Grove también es lo mismo. O sea que si venís no vais a estar descolocados porque el ambiente que tenemos allí es este. ¿Eh? Enhorabuena y enhorabuena. Iremos, gracias. Después tengo una cosa especial aquí. Hay que acercar esas dos bolas del mundo que de alguna manera son algo muy especial. ¿Qué tal, Tarek? ¿Todo bien? Bueno, que la vamos a tocar como algo también especial del trabajo y de lo que se hace aquí, con nuestro programa. Bola del Mundo Around the World, por su trabajo en la promoción del turismo, apoyando los medios internacionales para la promoción de Marruecos, su esfuerzo en las galas de Fitur, su organización de eventos de golf y mucho más, para el Consejo Regional de Turismo del Norte de Marruecos, señor Buseta, Ragala y también nuestro amigo que está aquí. Quiero que lo tengáis como símbolo de nuestro programa Around the World y cuando estéis en el despacho os acordéis que tenéis que seguir patrocinando Fitur. Sí. Bola del Mundo Around the World para unos compañeros maravillosos que cada día están al pie de la noticia cubriendo todo lo que pasa en la Costa del Sol, que también han sacado en su medio muchos de los reportajes que hemos realizado en Ramos Comunicaciones y son para producciones de GIA, Pepe y Elena. Muchas gracias. Como he dicho en varias ocasiones, Marruecos es uno de nuestros pilares actuales en materia de videográfico de nuestros contenidos. Pero siempre necesitamos del apoyo de los sponsors para hacerlo. Hoy hemos premiado a muchos y he entregado estos diplomas para también a muchos de los que estáis aquí, porque bueno, si pudiéramos entregar todas las bolitas, pues imagínate. Pero tenemos en este 10º aniversario un premio simbólico y muy especial que es el maletín Around the World, que simboliza nuestra maleta de viaje
y que la persona que lo vamos a entregar queremos que recuerde que lo vamos a necesitar siempre y es muy importante para Ramos Comunicaciones. ¿Quién va a ser? Rachichi. Tienes tantos papeles que alguno puedes guardar aquí de tu despacho. Ahí tienes, de verdad. Es con mucho cariño este viaje que siempre... Pues, bueno, ahí lo puedes ver. Despierta con alegría, como dice aquí, despierta con alegría. El mundo está lleno de retos. Muy bien. Y tú eres un empresario que eres así. Félix, no me has dejado las palabras para explicar. Ya tengo la maleta. No tiene dinero. La tenemos que llenar. No es como el maletín de esto de los concursos, del pasapalabra, ¿no? De superviviente. De verdad, que lo recuerde siempre, porque el viaje es la maleta. Y tú llevas muchas maletas de miles de personas. Lo que estás haciendo es muy, la verdad, tocante, toca algún lugar. Pero algo que es más importante que tocar, estás uniendo dos continentes, que esto es la verdad, tiene mucho, mucho sentido, espero, estoy seguro que todos nosotros sabemos esto. Le deseamos una, larga. Muy bien, Rachid, estamos conectando. Gracias, muchas gracias. Claro, Minerva, tú te vas corriendo porque sabes que con eso no puedes, ¿verdad? Bueno, y por supuesto tenemos, ahora sí, querido amigo, en nombre del Hotel Hilton, tenemos algo muy especial, nuestro premio honorífico. ¿Hablas español? Un poquito, intento. ¿O es suya? Suya. Muy bien. Pues por acogernos a tantas personas, por la cena que vamos a tener, por el cóctel de ayer, por todo. Manolito, levanta... Esto es una estatua especial. A ver, ¿vas a poder con ella? De bronce. Cuidado. A ver. Sí, sí. Esto... Es trae el certificado que está allí en el plástico, por favor. Es el Saber Gallery, es una importante galería de Puerto Banús. El señor Sam siempre ha colaborado con nuestra gala durante estos 8 años y siempre este premio más pequeño, este es el más especial que tenemos, valorado en más de 5.000 euros, vale la pieza. Hemos entregado a personas especiales que colaboran con nosotros, también ONG, lo tiene la princesa María Luisa de Prusia, entre otras personas, y este es el certificado de la obra original de Cañete Antonio, que es un gran escultor. Tú conoces muy bien, ¿verdad, Manuela, como galerista? Sí, es uno de los grandes escultores de España. Y la bola que está ahí y la cara de las personas que miran lo que hacemos. Así que para el Hotel Hilton, que lo ponga en el mejor sitio. ¡Bravo! ¡Bravo! Llamar a, tráeme los banderines, a las personas que han colaborado con nosotros en nuestro tema solidario, que también es el Club de Leones. Y Rachid, tú has hecho junto con el Hotel Kensi, con el Hotel Hilton, habéis donado habitaciones de noches aquí y billetes de barco para nosotros recaudar para nuestras asociaciones. Nosotros hemos tenido la semana pasada nuestra gala y hemos podido ayudar a la asociación con Ictus Cerebral, que el viaje lo han comprado por 800 euros, el 2 noches de hotel aquí más el barco, que con eso han comprado una cama para un enfermo de Ictus Cerebral que no podía tener la cama, ha sido con eso. El otro del Kensi Solasur también lo ha comprado Frank Camelo, que no estuvo con otra muchacha, entre los dos, porque ella no tenía mucho dinero, quiso, del hotel Solasur. Y se ha ayudado a la asociación Despertar Sin Violencia, de la violencia de género, para un local que le han dado para los niños que los tienen los jueces apartados con la familia, que puedan jugar y todo en un sitio que le han dado. Y el Sol Azul también para la asociación Barber and Dreams, los niños burbuja que tienen enfermedades raras. Y gracias al Kensi, al Hilton y al Hilton Garden Inn,
hemos ayudado con casi 3.000 euros de gente que ha subastado el premio. Así es que quiero que tengáis, que en demorando a la presidenta, que no ha podido venir porque mañana tenía algo y no podía estar, el banderín del centenario de Lions y el Club de León y Omar, tú ya lo tienes, pero el de especial del centenario. Por favor, Rashid, Rita, compañeros del Kensi. Sí. Muchas cosas para el paquete y un poco para el corazón. A ver cómo las empacan para llevarlas, ¿vale? Para el coche, esto tiene.